Internacional del Agua, vamos a conocer las propiedades del agua, de utilizar el agua como medio de transporte, porque nadar es transportarse, ¿verdad? De alguna manera es transportarse, y te transporta a muchos lugares, ¿eh? Incluso hasta mentalmente, claro. Porque nada más agradable que zambullirse así, en una piscina, en el mar, en un lugar que uno pueda realmente disfrutar y poner en práctica esta preciosa actividad. Obviamente que cuando hablamos de actividad física, muchos están hoy en día abocados, o se pone el modismo de o bien practicar el running, ¿no? Salir a correr, o si no, por ahí meterse en el gimnasio. Y a veces no son tantos los que optan por esta otra disciplina, digo, porque de alguna manera a veces tiene que ver con los tiempos, ¿no? Pasamos corriendo. Pero tienes que ponerte traje de baño. Exactamente. Baño, hay gente que le hizo preparar el bolso, que ir al baño, que ir a la ducha, que cambiarte, que ir a la pileta, que volver. Entonces hay gente que eso ya de antemano ya de alguna forma la estresa y se pierde el objetivo fundamental de ir a una piscina, que es hacer actividad física, pasarla bien y también cambiar un poquito la cabeza. Y el otro tema también puede ser, aunque en verano hay muchas piscinas públicas, es también los costos, ¿no? A veces no todo el mundo puede acceder a meterse en un club, a pagar la cuota para ir a la piscina. Bueno, pero de todas maneras, siempre decimos aquello, muy válida la frase que hace referencia a que la natación es un deporte muy completo. Y es la verdad, es un deporte muy completo que pone en juego, ¿no? Exactamente, por dos razones. Una de ellas es porque el peso en el agua se vuelve más liviano, esa es una situación, y la otra es que no hay un impacto. ¿No? Como ocurre, por ejemplo, cuando salís a correr o haces otro tipo de actividad de carga. Peso más liviano y a su vez no hay impacto. Entonces, como no hay impacto, hay una movilidad mucho más fácil que de alguna manera para aquellas personas que tienen patologías osteoarticulares, justo que recién hablábamos con Aguilera, son realmente una práctica deportiva más que interesante. Miren, hay un trabajo que se hizo en Swim England, es una asociación que justamente reúne a aquellos que practican actividades deportivas en el Reino Unido, que estima que 30 minutos de ejercicio en la pileta o en aguas abiertas equivalen a 45 minutos de actividad física en tierra. O sea que te rinde mucho más hacer actividad en el agua que hacerla en un terreno. Es ideal para aquellas personas, como les decía, que se están recuperando de algún tipo de lesión o que tienen alguna dolencia, sobre todo en el orden osteoarticular. Y es porque justamente cuando nos sumergimos en el agua, hacemos uso de prácticamente de todos los grupos musculares, de todas las articulaciones. Y también nos concentramos mucho en lo que tiene que ver con nuestra capacidad respiratoria, ¿no? O sea, mejoramos nuestra respiración, logramos de alguna manera desestresar todo el cuerpo, se incrementa la flexibilidad, se incrementa la elasticidad y se favorecen todos los músculos, fundamentalmente, ¿saben cuáles? Los de la espalda. ¿Ah? A nivel de la espalda. Es conocido, ¿no?, el desarrollo de lo que es la capacidad del aumento del tórax en aquellas personas que realizan natación. Un informe independiente que se realizó ya hace algunos años, en el 2017, justamente por Swim England, junto con la Comisión de Natación y Salud Británica, afirmó que las personas que nadan de manera habitual tienen un 28% menos de riesgo de muerte prematura y un 41% menos de riesgo de muerte por enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares, como ya sabemos, de las principales causas de muerte que tenemos aquí en el país, ¿no? Enfermedades crónicas no transmisibles referidas justamente a la parte cardiovascular y cerebro vascular. Aunque están menos documentados aquellos aspectos que hacen a una mejora de la salud mental, en lo que tiene que ver con no conocerse muy bien los mecanismos, lo claro es sí que tiene un impacto positivo, que mejora la autoestima, que mejora la parte de vínculos, que nos hace sentir mejor. Todas las actividades deportivas saben que genera a nivel neuroendocrino secreciones que justamente favorecen el hacernos sentir mejor. La felicidad que usted hablaba hoy, sí, sí, ¿no? La misma es un ingrediente más, la puesta en práctica de actividad física. Dani, ¿cuánto hay que nadar?
¿sabes? Eso depende de cada uno, pero lo ideal, o sea, capaz que... Porque, también bueno, depende, depende del entrenamiento aeróbico, que puedas tener. Aeróbico te dice y bueno, que ya te dije, 30 minutos de natación equivale a 45 minutos de un ejercicio de trotar en tierra, por ejemplo. Y también depende de tus entonces, objetivos, con media hora sería suficiente. De un nado a tu ritmo, que vas entrenando, dije, obviamente, dije, de alguna Leo, manera, lo vas adecuando. Se habrá nadado para llegar a la orilla y todavía... Usted nada, nada bastante. Bueno, la práctica de natación en agua fría también se da como otro elemento importante, sobre todo si hacen río, mar o espacios abiertos, que es una práctica justamente que la señalan especialmente, ¿saben qué? Para afecciones, sobre todo a nivel de salud mental. El contacto con el agua fría, de alguna manera, fortalece, reactiva toda la circulación y a pesar capaz que del contacto frío inicial, como que nos da un empuje a revitalizarnos y hacernos sentir mucho mejor. Así que bueno, si tienen la posibilidad, naden. Naden.